hi ha ara uns còmics als quals Pepe Rubianes admirava molt. Són Faimino i Cansado, que a més, des de demà i fins diumenge els teniu al Teatre Borràs fent el que fan ells. 6 dies, només 6 dies a Barcelona, Faimino i Cansado, però abans, la nit abans, amb Pepe Rubianes. Parece fácil. Buenas noches. Espera. Joder. Me ha dicho. A que no empieza bailando, digo, me cago en 10. Qué pena. Con lo que yo he sido, me cago en 10. Ay, ¿quién tuviera 50 años menos, coño? Y... Bueno, redondeando. Redondeando. Para arriba, además, ¿eh? Qué pena, de verdad, qué pena. ¿Verdad? ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? Qué el tiempo pena, que qué pasa, pena. Señores, ¿cómo pasa el tiempo? Qué pena, ¿verdad? Qué pena, qué pena. Qué pena, ¿verdad? Que a veces pasa inexorable, a veces pasa normal, pero ¿cómo pasa el tiempo? Qué pena. Manera de pasar, ¿verdad? Qué pena. ¿Eh? Que haces tu plan de vida y mira, ya el lunes. Es que no da tiempo a nada. No da tiempo. No te puedes realizar, de verdad. Qué pena. La gente, ¿verdad? La gente, qué pena. La gente. Qué pena. El paisaje. El paisaje, qué pena. La rotonda, qué pena. Qué pena. Si con la mitad ya habría muchas, cabrones. Joder, con la rotonda. ¿Qué ponemos aquí? Pon una rotonda. Si es que hay otra ahí, pues dos. La rotonda. Me cago en 10, ¿eh? Por ahorrarse un semáforo, los hijos de puta. Qué pena. Bueno, esta noche vamos a contaros cómo conocimos al Pepe, que lo conocimos hace mucho tiempo, lo conocimos, fíjate, en los 70. Nosotros somos un poquito más jóvenes que él y éramos unos niños, nos conocimos, fíjate, el verano, voy a decir, verano del 70, ¿estaba Franco vivo todavía, no? Bueno, estaba el hombre ya... Es verdad que hacía pilates. Ay, no me quiero ir todavía, que soy joven. Con las cosas que tengo que hacer todavía. Estoy en la flor de la edad. Verano del 75 nos conocimos, efectivamente, nos conocimos en Marina Dor, que no es como ahora, que es un emporio, parece una colonia fenicia. En la época no había nada, había una anacoreta por allí, un camping. Aquí se construirá un balneario de agua científica. Niños, no me tiréis piedras. ¿Qué teníamos nosotros? Éramos 11, 12 años, teníamos, ¿no? Bueno, ya teníamos pelo en los huevos, ¿eh? Sí. 12. Y nos conocimos percebando los tres, Pepe y nosotros, porque éramos percebes, que sabéis que en el Mediterráneo coger percebes es muy difícil, porque las condiciones son muy duras, ¿no? Tú estás cogiendo ahí un percebe y de pronto te llega una ola de 20 centímetros. ¡Ah! El agua a 20 grados, o sea, es inhumano. Nos quedamos percebes para pagarnos un poquito el gasto menudo, porque en la época de Franco fue muy mala, entonces los estudios sí los pagaban, pero el gasto menudo no, y tenemos que coger percebes. Sí, y los cogíamos con el culo. Anda ya. Anda, no hay que tenerle miedo a la historia, sí, señores. Lo cogíamos con el culo, porque lo hemos pasado muy mal. Con Franco lo hemos pasado muy mal. Nosotros tenemos que ganar dinero los veranos trabajando, para pagarnos los caprichos, ¿eh? Que venían las galletas Oreo del extranjero y decíamos, eso es un lujo que nosotros no podemos alcanzar, ¿eh? Y trabajamos dos veranos cogiendo percebes con el culo. Y mientras esperábamos a tener las galletas Oreo, cogíamos galletas Fontaneda y le metíamos Nivea en medio. Bueno, hicimos una amistad muy grande con el Pepe, porque él era de la Barceloneta, nosotros éramos de Carabanchel, un barrio así también muy castizo, y de una amistad tremenda. Y un día bajó a Madrid, estamos en el 80, estábamos en una plaza de Madrid que se llama la Plaza Mayor, estábamos allí los tres, fumando una cosa que teníamos, y... que era legal, y si no, prescrito. Estamos ahí, y de pronto... Dice el Pepe, ¿por qué no hacéis una pareja cómica, que tenéis mucha gracia y tal? Y le dijimos, Pepe, ¿tú crees que es el momento ahora de decidirnos una cosa tan importante? Dice, sí, sí. Entonces insistió y empezamos a actuar en los 80, en la época feliz. La época de los 80 fue una época feliz. Éramos amigos todo el mundo, íbamos por la calle. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Soy de los 80! ¡Adiós! Éramos amigos todo el mundo. Muy amigos. Por ejemplo, éramos muy amigos, por ejemplo, de Joaquín Sabina, íntimos. Éramos muy amigos de Sabina. En el 80, íntimos. De Joaquín Sabina, íntimos. Que estaba gordo. Estaba gordo. Joaquín, en el 80 estaba muy gordo. Era un gordo. Estaba muy gordo, sí. Tenía una tripa, un cuello. Parecía Fernando Alonso, muy grande, muy... Un gordo.
unas piernazas, se rozaba, se hacía llaguitas cuando andaba. Tenía que untarse vaselina, muy gordo, muy simpático, muy gordo. Cantando como Los Ángeles, pero muy gordo. Muy gordo, muy gordo. Unas tetas tenía Sabina, unos pezones largos, negros, duros. Si se ponía hoja de lechuga en la punta y se le paraba a los periquitos. Se le han caído, claro. Y actuamos donde podíamos, y en el 85 actuamos en los bares, en la calle, donde podíamos. En el 85 nuestra vida cambió, como si tuvimos una fortuna, porque estuvimos actuando en Madrid los Sex Pistols, el grupo punk por antonomasia. Nosotros vivimos la época punk, somos gregarios, toca punk, pues punk, fuimos punk. Yo llevaba mi cresta, me gustaba mucho. Lo que pasa es que había una cosa de los punk que a mí no me gustaba, que era el tema de los lapos, de escupir y tal. Yo escupía un poquito por compromiso los conciertos, yo nunca le ponía interés. Yo escupía a lo mejor al bajista, pero al líder nunca, yo no lo escupía... Famino sí, Famino sí le ponía más interés. Sí, a mí me gustaban, pero con carne. Sí, este sí que era punk. Y actuábamos, y estuve actuando, ya digo, en Madrid, los Sex Pistols, el grupo punk por antonomasia, pues con Johnny Rotten, Sid Vicious. Que estaba gordo, ¿eh? Estaba gordo, sí. Sí, Vicious estaba muy gordo, luego empezó con la droga, pero era muy gordo. Tenía una tripa, unas piernas, se rozaba, se hacía llaguitas cuando andaba. Menos mal que estaba Sabina con la vaselina. Y conocía el castellano, estudió filología hispánica, estuvo en Sevilla estudiando, Sid Vicious, interesante Sid Vicious. Y luego estuvimos de marcha con ellos, voy a la anécdota, estuvimos de marcha con ellos por Madrid, que nos lo presentó, esta, ¿cómo se llama? Nos lo presentó Alaska. Estaba gorda, ¿eh? Aquí no hay que dar explicaciones. Y... tú eres un cabrón, ¿eh? Bueno, y voy a la anécdota, estuvieron actuando en Madrid los Sex Pistols. Y yo estaba charlando con él por la noche de marcha con ellos, y charlando con Sid Vicious, él de vez en cuando me escupía, me echaba un lapo y tal, me hacía figuras geométricas, digo, mírale, Sid Vicious. Y se conoce que se envalentonó, me echó un lapo grande ya aquí, el nacimiento del cabello, digo, muy mal, Sid, porque me dejas un reguero que no me mola, ¿no? Y me fui a poner con la intención de, pues, una represalia, algo de barrio, en fin, una patada en los huevos, un cabezazo en la ternilla, algo de barrio. Y me olvidé de Johnny Rotten, que me habían dicho, Javi, ten cuidado con Johnny Rotten, que es muy buen músico, pero es muy traicionero. Entonces yo fui caminando hacia ese edificio y Johnny Rotten me echó la zancadilla, yo me caí al suelo, cogió cada uno una banqueta, digo, ahora me machacan, son punky, normal. Y lo puedo contar porque al intentar esquivar un golpe se me salió una imagen que llevo siempre aquí colgada de la Virgen del Rocío. Entonces, Sid Vicious se queda mirando y dice, picha, ¿tú eres rosiero? Digo, sí. Dice, ay, perdóname, Javi, para mí la blanca paloma es lo máximo, esta divina pastora, esta reina de las marismas. Digo, joder, ¿cómo engañáis los punky británicos, cabrones? Pero cuidado, hicimos una amistad tan grande que los Sex Pistols, que nos fuimos a Londres a actuar con ellos. Estuvimos actuando en Londres con ellos en el 85, en el Mecano Club, en el Jongleur. Lo que pasa es que, seamos sinceros, tuvimos problemas con el idioma. Bueno, nosotros no. No, ellos. Porque el inglés es diferente. Le voy a decir yo ahora, no, el inglés no es diferente. Sí, es diferente, cuidado. Pero sí, te haces con él, con un poquito de interés, él, en 3-4 días. El inglés no, te haces con él. No para hablar de estructuralismo o de Wittgenstein, pero si no en 3-4 días, nosotros al tercer día. Claro. Llegamos a Londres, jefe, de esto, 2. Y te entendía perfecto. Te entiende, el inglés te entiende. Chaval, pon un plato combinado, pero ponme aparte la ensalada y el pollo aparte para no meter el vinagre y el aceite, que me lo empapuzas todo y lo pones uno en un lado y otro en otro, y una caña. ¡Llévate esto! ¡Que está todo junto! ¡Deja la caña! Y un día... Y un día, paseando por Hyde Park, nos encontramos al Pepe, que estaba allí, y nos preguntó, ¿qué hacéis aquí y tal? Digo, bueno, estamos aquí actuando y tal. Dice, ¿por qué no vais aquí a los clubes a ver la vanguardia? Aquí en Inglaterra está la vanguardia del humor, está lo máximo en humor y tal. Y le dije yo a Carlos, digo, Carlos, vamos a inspirarnos, a tomar nuevas ideas de vanguardia y tal. Y así muy digno, así muy soberbio, dice, no, ni hablar, ¿qué es eso de inspirarse? Nosotros somos españoles, vamos a copiar. Anduvimos copiando, hicimos un espectáculo de vanguardia, la gente flipaba, en los centros culturales la gente flipaba. ¿Y esto qué hacéis? Digo, es que hacemos vanguardia. Joder, no nos reímos. Digo, ¿por qué no queréis? Esto es lo que es. Y luego ya nuestra vida cambió de nuevo en los 90. Nos recomendó Pepe un sitio para actuar aquí en Barcelona, un sitio de estos que hay en las afueras. Por el tipo de gente que sois, no creo que lo conozcáis. Esos lugares que tienen luces de neón, corazones que se apagan y se encienden. Un sitio como de... Mira cómo se ríe ese. Bueno, uno, ¿eh? Y estamos actuando y vio un productor de televisión, vio el show y tal, y dice, oye, ¿queréis salir por la tele? Le dijimos que sí, salimos por la tele. Oye, ¿y el éxito? Oye, ¿y el éxito? Y salimos por la tele el éxito. Un viernes
y el sábado el éxito, y se nos subió a la cabeza. Claro. Normal, normal. Te llega el éxito con 37 años, no estás preparado, no estás preparado. Pues no estás preparado. Si no estás preparado para el éxito un chaval de 8 años, pues teniendo el doble, mal calculado. Y ya te ves con éxito, ya empiezas a tener dinero, fama, ya pues pierdes los valores, ya te olvidas de Trotsky, ya tu rollo, ya mal, tienes pasta, por lo típico, te compras una Berlingo, ya te ves con dinerito, ya empiezas a jugar, pero ya... Oye, la mecha es para el final. No toques la mecha, no toques la mecha. La traca para el final, Faimino i Cansado hem vist com feien plorar més d'un, entre ells Andreu Buenafuente o el mateix expresident de la Generalitat, Pasqual Maragall.